Lo más grave, en mi opinión, aconteció el pasado día 1 de abril. El Grupo Municipal Socialista presentó unas alegaciones a la aprobación de todos los concejales del Ayuntamiento de Segovia, a pesar de que habían dicho el mes anterior que las alegaciones se tenían que presentar en la FEM, no en el Ayuntamiento de Segovia. Como ustedes saben, se presentaron esas alegaciones y el alcalde de Segovia dijo dos cosas, que las alegaciones que el Partido Socialista presentaba y que el Partido Popular votaba en contra eran alegaciones aprobadas por la FEM y segundo, que eran las mismas, las alegaciones que se aprobaban en el Ayuntamiento y digo literalmente transcritas, según palabras del propio alcalde de Segovia, a las alegaciones que se habían aprobado por la FEM. Y tuvo la osadía, desgraciadamente, de echarme un órdago y si yo decía que no era así, dijo que él dejaba de ser alcalde y yo portavoz. ¿Tendrá que dejar de ser alcalde o tendrá que ser dejar, dejar de ser portavoz quien no está diciendo la verdad? Yo me reiteré en el Pleno, primero, de que las alegaciones no estaban aprobadas por la FEM y segundo... Que las alegaciones que decía que eran las mismas no eran las hipotéticas de la FEM. Y así se lo dije en el Pleno. No eran alegaciones aprobadas por la FEM. Porque la FEM las aprobó el 9 de abril, ocho días más tarde. Con lo cual, si él miente y yo no, quien tiene que dejar la alcaldía es él. Y yo no tengo que dejar la portavocía. Y ojo. Yo no se lo pedí, fue él el que me echó un órdago, desgraciadamente y así lo dijo, que era un órdago. Yo me pregunto, ¿a qué espera para dimitir? Si él ha dicho que dejaba de ser alcalde, si él mentía y si, mejor dicho, si no era así, que dejaba la alcaldía, no ha sido así, con lo cual, ¿a qué espera?